Always were a dreamer as a child. Every night I watch the stars, hoping for a sign. My father said, come down to earth, my son. But in my heart I knew there's something more out there. So follow me, just follow me. Yeah, follow. Bueno, pues este pasado sábado hemos jugado el partido correspondiente a la tercera andaluza en categoría cadete, en el grupo 1, y que nos ha enfrentado aquí en casa contra el Atlético Onubense. Un partido que hemos ganado ampliamente por un resultado total de 7-1 y que nos sirve para seguir estando en la zona alta de la clasificación. La primera parte creo que nos hemos ido con un 3-0 al descanso, merced a dos goles de córner y uno que se han metido ellos en propia meta. Bien es cierto que la primera parte el equipo ha jugado colectivamente bastante mejor, pero la segunda parte pues ellos han venido un poco más arriba, nos han dejado más espacio y con un juego más directo hemos conseguido hacer un mayor número de goles, además de la que hemos fallado. Como he dicho, pues este resultado nos sirve para seguir estando ahí en la zona alta de la tabla. La próxima semana tenemos que descansamos debido al puente del Día de Andalucía, y la siguiente pues iremos a Huelva, donde nos enfrentaremos al colista, el Marismas del Porvorín, y que teóricamente, porque en el fútbol nada es, dos más dos no son cuatro, ¿no?, como decimos siempre, nos enfrentaremos a ellos, intentaremos traernos los tres puntos para casa, para después dentro de 15 días pues afrontar el partido de aquí de casa contra Nerva, que sí que será bastante más complicado que el que ha sido el del día de hoy. Esto ha sido lo que nos ha dado lugar aquí en casa esta semana. Los demás equipos han jugado los partidos fuera de nuestra localidad o lo están jugando en el transcurso del fin de semana, y ya pues las redes sociales del club, el lunes o el martes, pues se subirán los resultados de los distintos equipos.